Buenos días, qué bueno que estemos en este momento reunidos juntos, qué bueno que estemos en este momento a pesar de la distancia, en un mismo corazón, en un mismo sentir, buscando juntos la presencia de Dios, a quien amamos sobre todo y sobre todos. Eh, hemos estado, eh, estuvimos hablando durante varias semanas, durante un mes y medio más o menos, acerca de cómo encontramos sabiduría en el caos y hoy el Señor ha puesto en nuestro corazón. Otro tema que quisiéramos empezar. Queremos empezar a explorar este tema a partir del de libro de Romanos, el capítulo 12 del libro de Romanos. Así que te invito a que lo puedas buscar o apuntar ahí para que lo puedas buscar después. Capítulo 12, versículo 2, dice así. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena agradable y perfecta. Nosotros vivimos en un mundo el cual ejerce influencia sobre nosotros. Vivimos en un mundo del cual no podemos escapar, del cual no podemos huir. Nos toca vivir en la realidad en la que estamos. Pero como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, tenemos que ser conscientes a qué influencia tiene este mundo a nuestro alrededor en nuestras vidas y en nuestros corazones. Porque una de las cosas que nos empieza a decir este versículo es, no se amolden, no se amolden. La forma en la que está puesto es una forma pasiva, es como dejarse dar forma. No se dejen dar forma a sus vidas por lo que está rodeándolos, por el mundo a su alrededor, por la cultura a su alrededor. No se dejen dar forma por las fuerzas que los están rodeando, por las cosas que están alrededor de sus vidas. Eh, muchas veces nos permitimos ser cambiados y no nos damos cuenta. Hay momentos en los cuales nos permitimos que haya cosas que empiecen a transformar nuestro corazón, que empiecen a transformar nuestra vida, que empiecen a cambiar, a darnos nuevos patrones de comportamiento, ¿verdad? Empezamos a comportarnos de maneras diferentes a las que dios espera de nosotros a los que la biblia dice que debe, como deberíamos comportarnos los discípulos de jesús pero empezamos a permitir que estas cosas lo hagan sobre nuestras vidas y no nos damos cuenta hace, hace algunos años cuando mis hijos estaban eh, muy pequeños eran bebés eh, mi esposa y yo nos dimos unos días bueno fuimos con ellos y, y fuimos a un hotel en la playa el paquete que habíamos comprado para, para esas vacaciones eh, entre varias cosas incluía un tiempo de poder usar un kayak en el mar. Pero bueno, como los chiquitos estaban bebés, al uno de los dos tenía que quedarse, ¿verdad? No los podíamos dejar ahí esperándonos en la playa. Así que mi esposita preciosa decidió ella quedarse y me permitió a mí ir a usar el kayak. Así que agarro yo, ¿verdad? me pongo el chaleco, ese, ese calor guanacasteco riquísimo, eh, agarro el remo, voy con, voy con el kayak y, y ya logro, logro salir. De la, de la playa y empiezo a meterme al mar. Conforme me estoy metiendo al mar, veo eh, una tortuga a lo lejos. Y yo, oh, una tortuga marina, qué bueno, ¿verdad? Entonces empiezo empiezo a remar fuerte para, para lograr alcanzarla, ¿verdad? Como que se, como que se, se metió y salió por allá y, y sigo remando fuerte para poder ir a verla. Y de repente desapareció, pero bueno, yo ya estaba dando una vuelta, estaba tranquilo, estaba feliz y eh, la estaba pasando súper bien. Pero llegó un momento en el cual entonces ya el calor era bastante y ya llevaba bastante rato, así que digo, yo voy a regresar. Y cuando le doy vuelta al kayak y empiezo a tratar de regresar a la playa, que ya en ese momento se veía a lo lejos, eh, me doy cuenta de algo. Todo este tiempo había estado remando sobre una corriente, por lo que iba rapidísimo y por lo que iba riquísimo. Pero ahora que estaba tratando de regresar, tenía que remar contra la corriente. La corriente era tan fuerte que no importa cuántas fuerzas yo le ponía al remar, no lograba acercarme. Yo remaba y, remaba y remaba y remaba y remaba y remaba. Y no lo lograba. Ya estaba jadeando. Ya estaba, ya estaba así como, como esos momentos en el que uno ha tenido un ejercicio súper intenso, ¿verdad? Ya está mareado uno y todo. Eh, y yo remaba y le daba y ya sentía donde me ardían los brazos. Ya sentía donde no me daba la respiración. Yo trataba con todas mis fuerzas y lo, lo, lo que lograba avanzar era tan poquito, era tan poco. Ese momento de terror, yo no sé si usted lo ha experimentado alguna vez, cuando se da cuenta que está metido en una corriente que es mucho más fuerte que usted y que usted no tiene la capacidad de lograr por usted mismo el poder salir de ahí, de poder regresar. Yo creo que hay momentos en los cuales es más o menos esto lo que nos está describiendo este versículo. Porque dice, no se amolden al, al mundo actual, no se amolden a lo que les está rodeando. Hay momentos donde estamos felices en el lugar donde Dios quiere que estemos, en, llevando la vida que Dios tiene para nosotros, la vida en abundancia que Jesús nos prometió. Pero poco a poco está, empiezan a arrastrarnos corrientes y no nos damos cuenta. Poco a poco empiezan a arrastrarnos cosas y, y, y se empiezan a, a formar cosas en nuestra vida. Empezamos a comportarnos de manera diferente, empezamos a, a hacer cosas que tal vez no deberíamos hacer. Poco a poco empezamos a permitir que haya corrientes que empiecen a arrastrarnos y a llevarnos poco a poco cada vez más lejos. Y cuando ya nos damos cuenta de que hemos estado siendo arrastrados por un tiempo... Podemos ver el lugar al que Dios tenía para nosotros o, o la vida que Dios tenía para nosotros por allá. Y decimos, ok, vamos a regresar. Y empezamos a darle con todas nuestras fuerzas, pero para nuestro terror, nuestras fuerzas no son suficientes para regresar a donde necesitábamos. Nos hemos dejado arrastrar, nos hemos dejado amoldar. Nos hemos dejado que cosas empiecen a cambiar la forma en la que interactuamos con otros, la forma en la que tratamos a otros en redes sociales, en nuestro trabajo, en nuestra casa, la forma en la que usamos nuestro tiempo, las cosas que cultiva, cultivamos en nuestra mente o nuestro corazón. Poco a poco ciertas corrientes empiezan a darle forma distinta, patrones diferentes a nuestra vida. Qué momento más difícil. Qué momento de terror el darse cuenta que hemos llegado ahí. Pero la Biblia nos habla de una posibilidad muy real, a pesar de que, de que estemos en un mundo desilusionado. La posibilidad de que podemos ser transformados. Pero este mundo, como está tan desilusionado, solemos escuchar frases como, bueno, la gente no cambia. Las personas siempre van a ser las mismas. Y si nosotros pongámonos a pensar, si, si ese es nuestro chip, si esa es nuestra mentalidad, si la gente no cambia, entonces tengo que entender que lo que espero de otros también me está limitando mi vida. Porque si la gente no cambia, significa que yo tampoco voy a cambiar. Si la gente no cambia, significa que yo tampoco nunca voy a superar las áreas que necesito superar. Yo tampoco nunca voy a vencer lo que necesito vencer. Porque si la gente no cambia. Pero la Biblia nos habla con una esperanza. Yo creo que... Yo creo que una de las razones por las cuales tenemos esta desilusión es por el hecho de que hay una realidad y es que somos criaturas de hábitos. Somos criaturas que una vez que nos hemos formado un hábito nuestro nuestro cerebro es medio vago, ¿verdad? Y usualmente nos empieza a guiar por los patrones que ya teníamos establecidos, por los hábitos que ya habíamos creado. Y decimos, pero ¿por qué sigo regresando hacia esta persona que es tan, que es tan dañina para mí? ¿Por, por, ¿por qué sigo eh, 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 en estos momentos de estrés? Se me salen estas cosas tan feas. ¿Por qué en momentos así ay, hay cosas de mí que, como que me he amoldado a algo que, que no soy yo, que no es lo que Dios tiene para mi vida? Pero qué gran esperanza lo que nos dice la Biblia, que la palabra del Señor nos enseña que crecer es posible, cambiar si sí es posible. Ser transformados es posible y la Biblia lo dice una y otra vez. Usa muchos ejemplos de personas que fueron cambiadas y transformadas por la mano poderosa de Dios. Sin embargo, esta palabra transformación en sí solo se usa cuatro veces: la palabra metamorfo, de, de donde recibimos metamorfosis, ¿verdad? Un cambio increíblemente poderoso y un cambio increíblemente radical. Sin embargo, esa palabra solo se usa cuatro veces en la Biblia. Y se usa dos veces para hablar de Jesús y dos veces para hablar de nosotros. Cuando se aplica esta palabra a Jesús, es cuando Jesús está en el monte sometiéndose a la voluntad del Padre y, es, y, él, es, y él es transfigurado. Entonces se usa esta palabra metamorfo, esa palabra transfiguración, esta palabra transformación, esta palabra que, que implica ese cambio, se usa para Jesús en ese momento en los Evangelios. Y después se usa dos veces más para hablar de nuestra propia transformación. En Jesús se usa en Mateo 17.2 y en Marcos 9.2. Y para nosotros se usa en Romanos 12.2 que lo acabamos de leer y en 2 Corintios 3.18 ¿Qué cambio tan radical se puede esperar cuando la Biblia nos aplica esa palabra? Si, si, si se usó ya una vez para hablar de que Jesús fue transfigurado, de que su rostro estaba resplandeciendo De que hubo un momento glorioso verdad, en esa, en esa montaña si conoces esa historia de la transfiguración de Jesús Qué increíble el peso que tiene esa palabra. Significa que hay cosas que pueden ser radicalmente transformadas en nosotros. Hay cosas que pueden ser radicalmente cambiadas en nuestra vida. Significa que hay cosas que en nuestra vida práctica se pueden mostrar, porque así eso es la forma en la que se usa aquí en Romanos. No se usa para decir y, y solamente van a, van a eh, no sé a, a tener un corazón muy lindo y punto. En realidad, en romanos inmediatamente se empieza a aplicar en cosas de la vida diaria, en cómo se tratan unos, en cómo nos tratamos unos a otros, cómo vivimos para Dios. La transformación que Dios hace en nuestro corazón y en nuestra vida se empieza a notar en nuestra vida diaria. Se empieza a notar a nuestro alrededor. Y seamos honestos. Cómo necesitamos todos que Dios transforme cosas en nosotros. Cómo necesitamos todos constantemente correr a esas manos de Dios para que Él transforme cosas en nuestra vida que hemos estado necesitando tanto. ¿Cómo necesitamos correr a los brazos de Dios para que Él pueda cambiar y transformar áreas en nosotros de esa manera tan radical? Hay cosas que Dios transforma de manera inmediata. Hay cosas que Dios cambia de manera inmediata y, uy, gloria a Dios por esos momentos, ¿verdad? Cuando Dios trabaja de esa manera. Pero hay otras cosas que Dios las trabaja a través de procesos, a través del tiempo, a través de momentos largos, de momentos difíciles, a través de trabajar con nosotros todos los días, todos los días. Y es en esos momentos que de nuevo pareciera como, como el efecto, como esas corrientes, como que uno no se da cuenta de lo que está avanzando. Verdad, Uno no se da cuenta de lo que, de lo que está logrando hasta que, hasta que llega un punto donde ya se nota una gran diferencia. Tal vez en el día a día a veces es frustrante porque decimos, pero ¿por qué me cuesta tanto? Pero ¿Por qué una y otra vez? Y en el día a día quisiéramos avances mucho más rápidos, cambios mucho, mucho más fuertes. Pero si volvemos a ver a hace seis meses, si volvemos a ver a hace un año, si volvemos a ver a hace dos años en los que nos hemos estado sometiendo a Dios. Hay tantas cosas que Él ha estado transformando, tantas cosas que Él ha trabajado por su fidelidad en nuestras vidas. Uno de los versículos que más esperanza nos da es Filipenses 1.6, que dice, estoy convencido de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Estoy convencido de que el que empezó a hacer algo en nosotros lo va a seguir haciendo hasta que Cristo regrese por nosotros. Estoy convencido de que Dios no para. Estoy convencido de que Dios sigue adelante. Estoy convencido de que Dios está tan comprometido con que mi vida sea transformada. Mucho más comprometido de lo que yo pueda estar. Estoy convencido de que Dios no nos va a soltar y no nos va a dejar. A pesar de que haya momentos en los cuales tal vez has sentido que la corriente te ha llevado muy, demasiado lejos. Estoy convencido de esto, que Dios no ha dejado y no va a darse por vencido, no va a dejar de trabajar en tu vida. ¿Y qué tenemos que hacer cuando la corriente nos ha arrastrado de esa manera? Cuando nos hemos dejado amoldar por esas fuerzas de este mundo que a veces no nos damos cuenta, porque estamos tan inmersos en él. Estamos tan metidos en este mundo que no nos damos cuenta en los momentos en los que tal vez a veces nos, nos puede mover. Yo creo que tenemos que rendirnos. Y el momento en el cual hemos sido alejados de la orilla, el rendirse da miedo. El rendirse ah, da susto. Pero no tenemos que rendirnos a la corriente que nos quiere alejar. Tenemos que rendirnos a las manos que nos quieren salvar. No sé si usted lo ha escuchado, pero, pero en, en, varias veces uno escucha, no sé, en, en programas o en la cultura general, ¿verdad? De cómo cuando una persona se está ahogando, dice que, que a veces tienen que esperar hasta que la persona se canse. ¿Por qué? Porque está luchando tanto por sus propias fuerzas sin ir a ningún lado. ¿verdad? Que, que tiene que darle tiempo, tiene que darle un momento para que esa persona se canse y, y permita que otro lo pueda sacar, que uno que sí, que sí tiene las fuerzas, que uno que sí tiene los medios, pueda extender su mano, levantarlo y sacarlo de donde está, rescatarlo de donde se había estado ahogando. Tenemos que entender que el primer paso para ganar esta pelea es rendirnos. El primer paso para ganar esta pelea es rendirnos. Dice, sean transformados. Me sorprende tanto, usted sabe, ninguna de las cuatro veces que se usa esta palabra en la Biblia se pone de una forma activa. Cuando un verbo es activo es porque uno es el que lo está haciendo, ¿verdad? Sino, sino que todas estas veces es, es en forma pasiva, o sea que alguien lo está haciendo por uno. Ni siquiera Jesús, cuando estuvo en el monte, decidió, voy a transfigurarme, ¡pum! ¿Verdad? Eh, eh, ni, ni siquiera Jesús dijo como: Activen poderes de transfiguración. ¿Verdad? Jesús no, no lo hizo por, por él mismo. Alguien lo hizo por él al estar buscando la voluntad del Padre ahí en esa montaña. Y de igual manera, alguien trabaja en nosotros para que seamos transformados. Ahora es una orden: Dice, sean transformados. Está diciendo como: Déjense transformar. Permítanse ser trabajados por el Espíritu Santo. Permitan que el Espíritu Santo haga lo que solo Él puede hacer. Que Él llegue a las áreas que solo Él puede llegar. Que Él logre tocar las áreas que solamente Él es capaz de tocar. Necesitamos desesperadamente a alguien más fuerte. Necesitamos desesperadamente a alguien que extienda su mano y que nos logre rescatar de donde hemos llegado. Que nos logre rescatar de donde estamos. Necesitamos desesperadamente las manos de Jesús. Las manos de Jesús se están extendiendo a cada uno de nosotros. Esas manos que quieren rescatarnos del lugar del cual tal vez nos hemos alejado. Esas manos que quieren rescatarnos del lugar en el cual nos sentimos que ya estamos tan distanciados. Pero necesitamos una actitud de rendición y de entrega. A él. Si queremos que él siga trabajando y haciendo lo que solo él puede hacer, el primer paso que vamos a dar a partir del día de hoy es rendirnos a esa mano que es más poderosa, a esa mano que es más fuerte, a esa mano que es capaz de encontrarnos donde nos hemos dejado arrastrar y llevarnos al lugar que él tiene para nosotros. En este momento entrega tu corazón y entrega tu vida. Tal vez usted nunca ha entregado su vida al Señor. Usted que nunca ha puesto su vida a descansar en las manos de Dios. ¿Qué tal si repites esta oración conmigo, Señor Jesús? Te entrego mi corazón y todo lo que yo soy. Arrepentido te pido que me lleves a donde solo tú puedes llevarme. Señor, rescata mi vida.